Esta no es la primera vez que grabo este video. Ya van tres veces y ya estoy casi harto porque todavía tengo que grabar cinco más. Así que lo haremos rápido. Mi nombre es Lost Paradise y el día de hoy hablaremos acerca de los audífonos para producción musical, debido a que el video del equipo de un productor tiene mala información. Mi nombre es Lost Paradise y vamos con el video. Vale, pues ya todos sabemos que necesitamos audífonos de producción. Audífonos importantes. Sí. Pero bueno, dentro de los audífonos existen tres tipos. Los in-ear, que son estos audífonos que todo el mundo utiliza para escuchar música. Los on-ear, que son audífonos que utilizan para escuchar música. Sin embargo, son un poquito más grandes, son arriba de la oreja, pero no cubren toda la oreja. Normalmente dejan el lóbulo y esta parte de aquí, que no desconozco el nombre. Y después están los over-ear, que son audífonos que tapan completamente toda la oreja. Como son estos audífonos que, como pueden ver, cubre absolutamente toda la oreja. Después de esto tenemos dos tipos dentro de los over-ear. Los over-ear sellados y los over-ear con salidas de aire o abiertos. Cada uno sirve para diferentes cosas. Por ejemplo, los over-ear sellados sirven normalmente para los cantantes, ya que al cantar no quieren escuchar sonidos del exterior. Que de hecho estos Sony suenan muy muy bien, tienen buena fidelidad y sí aíslan bien el sonido. Pero bueno, los over-ear abiertos sirven más para producción musical, ya que lo que se busca es tener un sonido mucho más natural. Entonces tienen salidas o entradas de aire justamente para esto y para evitar que se te revienten los oídos mientras estás produciendo, porque hay muchas personas que cometen el error de producir con un volumen exageradamente alto, que no está mal. No, sí está mal. Y entonces es muy importante que sepan que tienen que buscar audífonos de respuesta plana o frecuencia plana, ya que estos tienen una mayor fidelidad que cualquier otro tipo de audífono, ya que tienen un muy pequeño margen de error y evitan que se enmascaren frecuencias bajas, altas, medias, y tienes un sonido muchísimo más limpio, mucho más natural, y a esto se le conoce como fidelidad. Sin embargo, el problema que yo le veo es que son un poquito más caros, son mucho más caros que cualquier otro tipo de audífono, los abiertos que los sellados. De hecho superan los... yo he visto audífonos que superan los 10 mil pesos. Está caro. Y entonces, pues es importante también saber eso, ¿no? Otra cosa que también pueden utilizar como audífonos pueden ser los monitores, que dentro de estos existen dos tipos, los activos y los pasivos. Los activos tienen la fuente de poder ya interna y los pasivos tienen la fuente de poder o necesitan una fuente de poder externa. Dentro de estos existen tres tipos: los cercanos, los medios y los lejanos. Los cercanos tienen que estar a una distancia pues cercana a tu oído, como su nombre lo indica, pero se tienen que trabajar con un volumen bastante bastante alto para poder obtener el efecto que se necesita. Puras pendejadas estaba haciendo mi hermano. Entonces, después de esto tenemos los cercanos. Los cercanos se necesitan tener distancia cercana a tus oídos, sin embargo se tienen que trabajar con un volumen bastante bastante, bueno, no bastante alto, pero sí un volumen alto para poder trabajar perfectamente con ellos. Después, una cosa muy importante, no tienen que estar a fuerza empotrados a la pared o sobre una base, sin embargo sí tienen que estar fijos para evitar cualquier tipo de movimiento y cualquier tipo de cualquier tipo de suciedad al sonido o colorización, creo que se dice. Después tenemos los medios, que eso sí tienen que estar bien puestos en algún lugar para evitar sonidos. Por ejemplo, si los vas a poner en una base que no sean películas, porque la membrana que tienen o este microfil que tienen en la parte en la tapa suele chocar en la parte inferior del bafle o de la bocina, y esto hace que las frecuencias se ensucien. Después tenemos
digo, sí, los tejanos, que eso sí tienen que estar, como su nombre indica, más lejos todavía. Y estos suelen ser un poquito más caros que los demás y tienen que estar empotrados a la pared, no sé por qué. Y se utiliza normalmente en lugares acústicamente tratados. Y entonces, como les sigo diciendo, pues son un poquito más caros que todos los demás. No son tan asequibles y realmente son un poquito más difíciles de conseguir. Es importante que sepan que todos los monitores deben estar a una altura considerable, o más bien a la altura de sus oídos. En este caso yo tengo la silla hasta abajo, entonces tendría que estar más o menos a esta altura. Tienen que estar a 60 grados con respecto a la línea, vamos a ponerle de horizonte, donde están los monitores. Entonces tienen que estar a 60 grados de tus oídos, en este caso sería así, ¿no? Y bueno, pues eso es básicamente lo que tenía que actualizar. Igual haré un pequeño video acerca de los tipos de audífonos, igual relación calidad-precio. Y bueno, pues espero que les haya gustado este video. Si fue así, pues ya saben qué hacer: su like, comenten, suscríbanse y compartan. Mis redes sociales están aquí abajo en la descripción. Y si hay algún tipo de información errónea, déjenlo aquí en los comentarios. Muchísimas gracias, Axa, por dejarme este comentario en aquel video. Y pues nos vemos en el siguiente video. Ya que estás ahí, puedes picarle el botón rojo. ¿Estás grabando ahí? Sí. Tell me that you love me, even if it's fake.